de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, doctor Paulino Machaca Ari, dignísimos vicerrectores de nuestra Casa Superior de Estudios, doctor Mario Cuentas Alvarado y doctor Ariel Velasco Cárdenas, señores decanos de las diferentes facultades y escuelas profesionales de nuestra universidad, apreciadas y honorables autoridades políticas, militares y civiles de nuestra querida región de Puno, estimados y destacados señores docentes, jefes de oficina, directores de las diversas unidades académicas de la UNA Puno, trabajadores administrativos, familia universitaria en general, muy buenos días, gracias por acompañarnos a celebrar los 166 años de camino recorrido, de logros y desafíos y mayores metas por cumplir de nuestra alma mater. Hoy, 29 de agosto del año 2022, recordamos que han pasado ya 166 años desde la existencia de nuestra prestigiosa universidad. Y ante tan importante hazaña, permítannos expresar el más grande saludo a los fundadores, a los ex-rectores y a las autoridades en curso que tienen la noble e importante misión de seguir encaminando nuestra universidad por la senda del progreso. Y a toda la amada familia universitaria que es parte de esta historia. Reconocerlos con un generoso voto de aplauso a todos ustedes por estos 166 aniversario. Muchas gracias. Puno, tierra de artistas y poetas. Bajo tus gélidas aguas del lago Titicaca, cobijaste a esta noble Casa Superior de Estudios, que hoy cumple los 166 años de vida institucional al servicio de la región y el país, y con el firme propósito de su posicionamiento nacional e internacional. A continuación, con el acompañamiento de la Banda Sinfónica de la Escuela Profesional de Arte de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, los invitamos a realizar los honores a nuestra patria, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Nos ponemos de pie, por favor. Thank you.
Señoras y señores, preside la mesa de honor el doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, quien está acompañado del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, así como también el abogado Flavio Cruz Mamani, congresista de la República. Del mismo modo, la presencia del licenciado Roger Narciso Puraca Sonco, prefecto regional de Puno, el abogado Martín Ticona Maquera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, el profesor Siriaco Díaz Arestegui, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa, el ingeniero Jacqueline Velázquez Velázquez, subprefecta de Puno. Debemos destacar también la presencia en esta oportunidad del mayor del ejército peruano David Belis Cornejo, el teniente de la Policía Nacional del Perú Rodolfo Corrales Huanca. Asimismo también está Roger Istaña Ponce, juez en representación de la Corte Superior de Justicia de Puno, el señor Ricardo Álvarez González, representante de la Municipalidad Provincial de San Román, el teniente primero de la Marina Gómez Gómez Carolina. Asimismo, debemos destacar la participación y el agradecimiento al día de hoy a los señores decanos, directores de estudios, docentes, jefes de oficina, representantes estudiantiles, servidores administrativos, representantes de autoridades e invitados especiales, a los señores de la prensa, a la amable audiencia de las redes sociales de la Universidad Nacional del Altiplano Puno y las diferentes plataformas en Internet que transmiten este solemne acto. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. ¡Que viva la Universidad Nacional del Altiplano Puno! Fuertes aplausos. Enseguida, invitamos al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, para que tenga bien expresarnos sus palabras de presentación. Lo recibimos con cálidos aplausos. ¿Este va primero? Bueno, así como está, esta flechita, ¿no? Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra Casa de Estudios, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, abogado Flavio Cruz Mamani, congresista de la República, abogado Martín Ticona Maquera, alcalde provincial de Puno, profesor Siriaco Díaz Arestegui, alcalde provincial de Lampa, licenciado Roger Narciso Puraca, prefecto regional de Puno, ingeniero Jacqueline Velázquez Velázquez, subprefecto de Puno, doctor Rufo Alcántara Hernández, vicepresidente académico de la Universidad Nacional Andina de Juliaca. Bueno, en primer término, quiero expresar una cordial bienvenida a nuestra Casa Superior de Estudios y agradecer de sobremanera la presencia de las autoridades políticas, militares, policiales y a nuestros invitados especiales que nos acompañan este día tan especial en conmemoración de nuestros 166 años de vida institucional. Nuestra Universidad Nacional de Altiplano fue creada un 29 de agosto de 1856 por don Ramón Castilla con la denominación de Universidad de Puno. En un principio estaba dedicada a la enseñanza de teología, jurisprudencia, medicina, filosofía y letras, matemáticas y ciencias naturales. Sin embargo, en el año 1867 suspendió sus actividades a causa de la crisis económica y financiera del país. Sin embargo, como lo dijeron en la mañana, o lo expresaron en la mañana, el pueblo de Puno y la gran labor del senador Enrique Torres Belón lograron su reapertura mediante la ley 13.516 con el nombre de Universidad Técnica del Altiplano. Reiniciando las actividades un día como hoy, 29 de 1962, y en 1983, la ley universitaria 23.733 le asigna el nombre de Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Actualmente hemos crecido, contamos con 20 facultades y 36 escuelas profesionales. Tenemos una escuela de posgrado, 8 centros experimentales y 6 centros de servicios.
Albergamos a 17.000 estudiantes, más de 1.200 docentes y 800 servidores no docentes. En este nuevo aniversario que cumple nuestra primera casa de estudios, nos encontramos ahora licenciados y conocidos como una de las mejores universidades públicas del país. Ante la alegría y satisfacción de este hecho, tenemos que tener la serenidad de no perder el paso y seguir avanzando. Porque tenemos ante nosotros los retos y compromisos por cumplir como universidad frente a la sociedad puneña y el país, siendo una de nuestras tareas fundamentales lograr también el relicenciamiento académico y todo lo que ello significa. Esto nos compromete a garantizar seriedad y calidad en lo que hacemos en la enseñanza, acompañados de la imprescindible mejora continua de todos nuestros procesos. Y sobre todo, a no quedarnos estancados en nuestros problemas internos como comunidad universitaria, aún pensando diferente, debemos en todo momento mantener la unidad institucional. Porque nos debemos a la región, a cuyo desarrollo debemos contribuir como profesionales altamente calificados y con propuestas técnicas y científicas a través de nuestro futuro parque científico-tecnológico y nuestro futuro laboratorio de biotecnologías en camélidos sudamericanos, en el Cibraya, que se encuentra ya en construcción y que entrará en operaciones el próximo año. Tenemos egresados en el ámbito público y privado, extendidos por todo el país y el mundo, ocupando altos cargos, prestigiosos puestos de responsabilidad. Ellos son nuestra mejor carta de presentación y quienes se han construido con su desempeño profesional y su integridad personal el prestigio de la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de todos los puneños. En esta ocasión es propicia también para tributar un homenaje y reconocimiento hacia todos aquellos rectores, directivos, maestros, personal no docente que ya no están. Muchos de ellos partieron en este oscuro tiempo de la pandemia, pero nos han dejado sus aportes que son parte de la historia y los logros universitarios. En esta solemne fecha, a nombre de las autoridades universitarias, reafirmo el compromiso de la universidad en cumplir el rol que nos corresponde, teniendo como su centro y razón de ser los estudiantes. Ratificamos nuestro compromiso para hacer de Puno una tierra grande y con mejor educación para sus hijos, y agradecemos de su manera, de sobremanera, a los padres de familia por la confianza depositada en nosotros al entregarnos su bien más querido, más preciado, como son sus hijos. Con esta finalidad, y particularmente volviendo ya a la presencialidad, desde el Vicerrectorado de Investigación se están realizando diferentes actividades, de las que debo resaltar la formación de los grupos y semilleros de investigación que a partir de ahora podrán tener recursos y dar acceso a todos los recursos que vienen del Estado y que son parte también de la universidad. También tenemos, a partir de ahora y volviendo a esta presencialidad, recalcar el programa de subvención económica para la publicación de libros y textos universitarios de los docentes de todos los programas de nuestra universidad. Y también, ya pensando en el próximo año, el programa de subvención económica para que los docentes puedan realizar una pasantía, esta vez por un semestre académico, lo cual esperamos que sea de acogida y la presentación sea este año para que puedan realizar esta pasantía en universidades del extranjero. Continuaremos siendo impulsores del crecimiento y desarrollo sostenido en nuestra región y seguiremos aportando profesionales al país que son el orgullo de sus familias. Sean una vez más todos ustedes bienvenidos a este aniversario y también bienvenidos a compartir los sueños, los retos y metas de esta Universidad Nacional del Altiplano, que por siempre será alma mater de los puneños y de los puneñistas. Muchas gracias. Agradecemos en las palabras de bienvenida a nuestro señor vicerrector de investigación, doctor Ariel Velasco Cárdenas.
Damas y caballeros, presentes todos quienes participamos de esta ceremonia central, es momento propicio para recordar una de las etapas más resaltantes de la historia de nuestra Casa Superior de Estudios. A continuación, rememoraremos la promulgación de esta norma en la lectura de la ley que estará a cargo de la abogada Leila Rosmery Flores Bustinza, secretaria general de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Fuertes aplausos. Buenos días, señor rector, doctor Paulino Machaca Ari, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, abogado Flavio Cruz Mamani, congresista de la República, abogado Martín Ticona Maquera, alcalde provincial de Puno, profesor Ciriaco Díaz Arestegui, alcalde provincial de Lampa, licenciado Roger Narciso Puraca Sonco, prefecto regional de Puno, ingeniera Jacqueline Velázquez Velázquez, subprefecta de Puno, doctor Rufo Alcántara Hernández, vicepresidente académico de la UNAC, distinguidas autoridades universitarias, así como también autoridades policiales y militares. Al celebrar un aniversario tenemos mucho que agradecer, primordialmente a los estudiantes, quienes son los que hacen la Universidad Nacional del Altiplano, a los académicos que desarrollan sus capacidades en ambientes en plena libertad intelectual. ¿Cómo no olvidar también al personal no docente, que es reconocido por la Ley Universitaria 3220, que con profesionalismo, lealtad y compromiso contribuyen a los fines de la universidad? En mi calidad de personal no docente y secretaria general de nuestra alma mater, quiero recordar hoy se cumplen 166 años de aquel 29 de agosto de 1856 que la Universidad Nacional del Altiplano vio la luz, con un enorme compromiso con el pueblo puneño de formar profesionistas útiles para la sociedad. Hoy por hoy organiza y lleva a cabo investigaciones. Además, extienda con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura y de la ciencia. Por ello, voy a dar lectura a la Ley de Creación número 406. Creación, que para facilitar la instrucción es necesario formar profesores que generalicen en toda la República, que el departamento de Puno, por la distancia a que se halla de la capital, para su numerosa población y lo estudiosa que es su juventud, y necesita de un establecimiento que proteja al profesorado de ciencias y artes, ha dado la siguiente ley. Artículo 1. Se erige en la ciudad de Puno una universidad para la enseñanza de la teología, jurisprudencia, medicina, filosofía y letras, matemáticas y ciencias naturales, y para que en estas mismas facultades se confieran grados académicos. Artículo 2. Se observará en la universidad el Reglamento de Instrucción Pública del 7 de abril de 1855, debiendo ejercerse la atribución décima de la Dirección General de Estudios por la Comisión de Institución Pública de aquel departamento. Artículo 3. Mientras no tenga estatuto propio, local y los fondos necesarios, regirá provisionalmente el estatuto de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Se celebrarán las funciones universitarias en el Colegio Nacional de Puno y de las rentas de este se colearán las cátedras que fuesen de mayor necesidad. Artículo 4. Dentro del término de 6 meses contados desde que el presidente de la República ponga el cúmplice de esta ley, se instalará la universidad por el prefecto del departamento. Comuníquese al Poder Ejecutivo
para que disponga lo necesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir y publicar y circular, dado en la sala de sesiones en Lima, al 23 de agosto de 1856, firmado por Ramón Castilla. Es la lectura de la ley. Agradecemos la lectura de ley de la creación de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, la misma que ha sido presidida por la abogada Leila Rosmery Flores Bustinza, secretaria general de nuestra universidad. Acto seguido, tendremos a bien también presentar el discurso de orden, el mismo que estará a cargo del doctor Wenceslao Medina Espinosa. Lo recibimos con cálidos aplausos. Muy buenos días con todos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco, vicerrector de investigación. Doctor Flavio Cruz, congresista de la República, señor alcalde provincial de la Municipalidad de Puno. Distinguidos invitados de la mesa de honor, distinguidas autoridades universitarias de universidades vecinas, distinguidas autoridades civiles, policiales, políticas y militares, señores jefes de oficina, señores decanos, señor director de la escuela de posgrado, estimados colegas docentes, compañeros administrativos, señoritas y jóvenes estudiantes, damas y caballeros, permítanme iniciar el discurso de orden agradeciendo a las autoridades universitarias por el honor concedido de dirigirme a todos los integrantes de nuestra primera Casa Superior de Estudios en esta fecha en la cual cumplimos 166 años de creación. En los últimos 30 años, nuestra ciudad ha adoptado usos y costumbres de otras culturas. Hace 30 años no había en Puno fiestas de Halloween o Día del Niño. Por ejemplo, hoy se hace extraño que los niños no pidan salir disfrazados el 31 de octubre o esperen su regalo en agosto. Ya no es extraño el consumo masivo de la comida rápida, directa o a través del delivery, servicio que tampoco teníamos hace 30 años. Entonces, Puno, nuestra querida ciudad, va en franco camino de ser una ciudad global. Esta globalización está ocasionando también un cambio en nuestros hábitos alimenticios. Consumimos ahora alimentos que todo el mundo lo hace. Consumimos entonces alimentos globales, dejando de consumir progresivamente nuestros productos, adquiriendo también, a consecuencia de esto, los problemas de salud globales como el sobrepeso y la obesidad. La Organización Mundial de la Salud, en un estudio publicado el año 2021, indica que al 2016 las tasas de sobrepeso y obesidad iban en aumento en todo el mundo. 39% de adultos y un 18% de niños ya viven con esos problemas. Según Ana Isaacs y otros autores, en una publicación de la revista Health and Place el 2022, indica que países desarrollados como Inglaterra, por ejemplo, tienen una de las tasas más altas del mundo de obesidad y sobrepeso. Entre el 2019 y el 2021, 64% de los adultos y el 41% de los niños de 10 a 11 años ya viven con estos problemas. No somos ajenos a esto ni a las tendencias mundiales, como el aumento de la población. Hoy en el mundo somos cerca de 7.9 billones de personas y al 2050 seremos 2.000 millones más. No somos ajenos a la reducción progresiva de las áreas agrícolas, pecuarias y acuícolas, lo que va a ocasionar escasez de recursos a muy corto plazo. A esta problemática
se suma la aún poca investigación en el desarrollo de nuevos alimentos y la forma como estos se van a procesar, se van a transformar o se van a comercializar. A pesar de que todos los días necesitamos comer para desarrollar nuestras actividades. La producción de alimentos en grandes cantidades nos obliga aún a consumir lo que el mercado nos presenta, independiente de los requerimientos nutricionales individuales. Similar situación se presenta cuando preparamos los alimentos en casa. Entonces, tenemos que profundizar los estudios sobre las necesidades alimenticias de segmentos específicos de la población, como los veganos, los vegetarianos, las personas con enfermedades no transmisibles, los celíacos, las personas con anemia, la de los niños en sus diferentes etapas de crecimiento, la de los jóvenes y adultos de acuerdo al nivel de actividad que desarrollan o la de los adultos mayores, población que representará cerca del 13% de la población mundial hacia el 2050. Y obviamente necesitan consumir alimentos suaves, fáciles de ingerir y deglutir. La tendencia mundial señala que pronto en nuestros hogares cada integrante de la familia se alimentará de acuerdo a sus propios requerimientos nutricionales. Es decir, seguiremos compartiendo la mesa, pero cada quien con sus propios alimentos, obtenidos a través de tecnologías de impresión 3D, como lo señalan FAT y otros autores en la publicación de Trends in Food Science and Technology. Independientemente del segmento de la población y de lo que necesita en su régimen alimenticio, lo que comemos nos debe agradar, hacer que nos sintamos bien y que se cumplan los requerimientos nutricionales necesarios. Según Sara Yeager y su equipo de investigación, en su publicación del 2022 en la revista Petite, la salud, el placer, la calidad de los alimentos, las emociones positivas y los aspectos sociales del consumo de alimentos son las principales asociaciones con el bienestar relacionado con los alimentos. A estos requerimientos fundamentales de los alimentos que consumimos hoy, le sumamos la de no alterar drásticamente los hábitos alimentarios adquiridos en las últimas décadas, revalorando los productos de nuestra localidad y de nuestra región. ¿Cómo logramos esto? A través del diseño de matrices alimentarias, cuya forma y principales características sean similares a los alimentos que habitualmente consumimos, pero en cuya composición podamos introducir los nutrientes y elementos que contribuyan a una adecuada alimentación. Estos nutrientes y elementos están presentes en los cultivos propios de nuestra región. Nadie duda hoy de la calidad de la proteína de la quinoa y de la cañigua. Y tal como lo reporta Carmen Carla Quiroga Ledesma en su libro Sostenibilidad del Sistema Alimentario, publicado el 2020, abro comillas, otros cultivos alimentarios nativos de regiones como la nuestra tienen un gran potencial para el desarrollo de productos y derivados alimentarios innovadores y que pueden contribuir a la seguridad alimentaria, la reducción de la pérdida de biodiversidad y la resiliencia al cambio climático, así como el aporte en compuestos bioactivos que pueden modular procesos metabólicos. Cierro comillas. Entre estos cultivos, aparte de la quinoa y la cañigua, tenemos a la kiwicha, al tarwi, al maíz, a la maca, al yacón, al izaño, al camucamo, al aguaymanto, al sachainchi, al tomate de árbol y a las algas y a las cianobacterias que crecen en nuestro lago Titicaca. Un ejemplo de diseño de matriz alimentaria altamente consumida son los granos de cañigua arroz, obtenidos en la ejecución del proyecto Prociencia Fondecit 133-2018, que se desarrolló en nuestra universidad entre diciembre de ese año hasta agosto del presente, cuyos resultados finales inician la revaloración del potencial agronómico y agroindustrial de la cañigua mediante la selección de las mejores accesiones y variedades estudiadas de este cultivo. Se trabajaron evaluando desde el punto de vista agronómico 26 accesiones y 3 variedades, identificándose de este grupo 9 accesiones con potencial agroindustrial. Se evaluaron sus propiedades físicas, mecánicas, rheológicas y termales, tanto de las harinas como de sus almidones, con la finalidad de establecer los parámetros de tratamiento térmico en el proceso de extrusión. Esta tecnología fue utilizada en la elaboración de los granos de cañigua arroz con formulaciones de 10 y 20% de harina de cañigua y 90 y 80% de harina de arroz a temperaturas entre 40 a 60 grados Celsius en un equipo extrusor de doble tornillo que existe en nuestra universidad. El análisis físico-químico muestra que el contenido de proteína de los granos de cañigua arroz
se incrementa de 7% a 8.8 y 10%. La evaluación de su dureza durante 15 minutos de cocción a 80 grados Celsius demuestra que su valor de corte es menor frente a los granos de arroz integral comercial y el color blanco tradicional. El análisis microestructural demuestra que estos granos efectivamente forman la estructura del arroz y que las partículas heterogéneas de harina de cañiva se incrustan en esta estructura convencional. Consecuentemente, se ha diseñado y obtenido una nueva matriz alimentaria en forma de granos de arroz, denominada cañiva arroz, que contribuye en la mejora de la alimentación del poblador peruano, sin alterar significativamente sus hábitos de consumo. Es decir, seguiremos consumiendo arroz, pero con mayor aporte proteico y nutricional. Los parámetros de elaboración están a disposición de los empresarios y del gobierno regional, con quienes estoy seguro, gustosamente, nuestra universidad suscribirá los respectivos convenios. Quiero finalizar resaltando el hecho de que hace 166 años, mujeres y hombres puneños con visión de futuro gestaron la creación de nuestra universidad para la formación de sus hijos y la generación de conocimiento que resuelva los problemas de la sociedad. Que hace 60 años hicieron lo propio en las luchas para la reapertura de nuestra institución, buscando calidad y visionando la mejora continua. Que hace 5 años, con el esfuerzo conjunto de estudiantes, administrativos y docentes, obtuvimos nuestro licenciamiento institucional de acuerdo a lo establecido en la Ley número 30.220. Y hoy, que nuestro país atraviesa momentos de incertidumbre, hago un llamado a la Asamblea y Consejo Universitario para que defina con claridad la posición institucional de nuestra universidad frente a la consolidación o no de la reforma universitaria en nuestra Casa Superior de Estudios. ¿Seguimos en esta posición o somos contrarios a ella? Muchas gracias. Agradecemos el discurso de orden efectuado por el doctor Wenceslao Medina Espinosa, ex autoridad también de nuestra alma mater, la UNA Puno, en calidad de vicerrector académico, actualmente docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchísimas gracias. Nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, el día de hoy, se complace en presentar esta ceremonia de aniversario, siendo nuestra universidad una larga historia académica, investigativa en la región de Puno y el país, considerados en la región y el país el alma mater de los puneños. En ese sentido y como preámbulo de esta bonita y magistral ceremonia, presentamos a la Sinfónica de la Escuela Profesional de Arte, quienes el día de hoy nos van a deleitar con música y color. Fuerte los aplausos para ellos. Thank you.
Muchas gracias a la Sinfónica Banda de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes también nos han venido acompañando en los diferentes actos que se han programado con motivo de conmemorarse este 166 aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano. La ceremonia central por recordarse el 166 aniversario de creación de la Universidad Nacional del Altiplano es ocasión también para oír el mensaje de nuestro señor rector. Y a continuación recibimos con fuertes aplausos al doctor Paulino Machaca Ari. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Congresista de la República, doctor Flavio Cruz. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, abogado Martín Ticona. Señor prefecto regional de Puno, señora subprefecta de la región de Puno, señor gerente municipal de la Municipalidad Provincial de San Román, abogado Ricardo Álvarez, señor general del Ejército del Perú, señor coronel de la Policía Nacional del Perú, distinguidos señores decanos de facultad, señores directores de escuela profesional, colegas docentes, señores trabajadores universitarios, jóvenes y señoritas estudiantes, pueblo de Puno, un día como hoy, 29 de agosto de 1856, se creó la Universidad Nacional del Altiplano por Ley 406, promulgado por el gobierno Mariscal Ramón Castilla, con la Facultad de Teología, Jurisprudencia, Medicina, Filosofía, Letras, Matemáticas. Funcionó desde 1858 hasta 1963 en el local del glorioso Colegio San Carlos. 2022, celebramos lleno de sueños y alegrías el 166º aniversario de creación y funcionamiento. 166 años de vida institucional, formando profesionales para el desarrollo de la región y del país. Rendimos un justo y merecido homenaje a los gestores, fundadores, al Comité Pro Reapertura, al insigne ingeniero Enrique Torres Belón, a sus ex autoridades y directivos que dieron todo su trabajo, razón de su existencia. A Juan Cazorla, primer rector de la universidad. Hoy nos toca dirigir para trabajar por el desarrollo y futuro de la Universidad Nacional del Altiplano. A lo largo de los años, la universidad ha crecido significativamente, ha mejorado notablemente. El crecimiento e innovación fue obra y trabajo de las autoridades, docentes y estudiantes. Hoy tiene la mejor plana de docentes, aulas, laboratorios, bibliotecas, currículum y plan de estudios renovado. Cuenta con profesores de alta especialidad, profesores investigadores,
con grado de maestro y doctor. Esto enaltece y prestigia a nuestra universidad. En la actualidad, la universidad cuenta con 19 facultades, 36 escuelas profesionales, una escuela de posgrado, 12 doctorados, 67 maestrías, 40 programas de segunda especialidad, 1.311 docentes nombrados, 317 docentes contratados en plazas orgánicas, 18.296 estudiantes matriculados en pregrado, 5.800 estudiantes registrados en posgrado, 813 trabajadores administrativos, 220 modalidad CAS. Distinguidas autoridades, colegas docentes, pueblo de Puno, formar profesionales en tiempos del coronavirus no es como formar profesionales en tiempos normales. Por encima de todo está la vida y la salud de las personas. Por eso es necesario analizar y replantear cambios y mejora en la universidad para ponernos a la altura de otras universidades del mundo. Mejorar el servicio de educación de calidad, transformación digital, ciencia, tecnología e innovación. En esta fecha significativa y trascendental importancia para la primera Casa Superior de Estudios de la Región Puno, renovamos nuestro compromiso de trabajo por el desarrollo y el futuro de la Universidad Nacional del Altiplano, considerando que Puno y el Perú necesita profesionales con visión de futuro, preparados para afrontar los procesos de cambio y los nuevos paradigmas de educación superior universitaria. Al margen de las diferencias y puntos de vista distintos, 166 años sea motivo para encaminar nuevos proyectos de desarrollo, planes de mejora en lo académico, investigación, trabajar con identificación y compromiso por la mejora de la calidad y el desarrollo de la investigación científica, trazar nuevos objetivos, nuevos retos y desafíos por la internacionalización, mejora de condiciones de trabajo y mejora de condiciones de estudio. Respecto a proyectos de inversión pública, se ha iniciado la construcción del edificio de administración de la Universidad Nacional del Altiplano con un presupuesto de 26.975.887 soles. Hoy se ha entregado el mejoramiento del patio central de la universidad y develación de la escultura de Enrique Torres Belón en nuestra universidad. Próximamente se inaugurará el mejoramiento y ampliación de la puerta principal de ingreso, la construcción del cerco perimétrico del campus universitario. Igualmente, el día miércoles se hará la inauguración de la construcción del nuevo grifo universitario para abastecer combustible al parque automotor del transporte universitario con un presupuesto de 2.117.610 soles. Estamos trabajando por la ampliación y mejoramiento del sistema de red de fibra óptica, internet de alta velocidad para todas las escuelas con un presupuesto de 6.380.000
664 soles, interconectado a la red dorsal de la fibra óptica para poner operativo los centros universitarios de conectividad. En el mes de julio se ha iniciado la construcción del Laboratorio de Biotecnología de Camélidos Sudamericanos para el mejoramiento genético e industrialización de la fibra de alpaca en el Centro Experimental La Raya Yaviri, con un presupuesto de 60 millones financiado por PEMESUB. Igualmente, se está trabajando por el equipamiento de laboratorios de 12 escuelas profesionales con equipos modernos para la aplicación práctica de los estudiantes, con un presupuesto de 9.692.743 soles. Igualmente, se ha realizado el mantenimiento de la infraestructura de 6 escuelas profesionales con un presupuesto de 939.644 soles. Señores autoridades, pueblo de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano cuenta con documentos de gestión actualizados, aprobados. Tal es el caso de la reforma del estatuto, el ROP, el cuadro de asignación de personal, el presupuesto analítico de personal y el registro en el sistema de AIR. Igualmente, se ha concluido la construcción de la infraestructura de la Escuela Profesional de Sociología y al mismo tiempo se ha iniciado con la construcción de la infraestructura de la Escuela Profesional de Arte con un presupuesto de 6.258.029 soles. Otra de las acciones positivas fue la nivelación de las actividades académicas. Ahora no habrá más retrasos. El segundo semestre culminará en diciembre y para ello se ha hecho el pago efectivo de asignación adicional a los docentes por el trabajo en periodo de vacaciones. Igualmente se ha hecho el nombramiento de más de 300 nuevos docentes ganadores de concurso público, la ratificación y ascenso de categoría. Este año se estará dotando a todos los docentes, trabajadores con uniforme institucional, buzos, con un presupuesto de 1.793.480 soles. Igualmente, se hará la entrega del equipo informático, computadora portátil para todos los docentes universitarios con un presupuesto de 5.990.563 soles. Igualmente, en el retorno al 100% de las clases presenciales, se ha reactivado el servicio de transporte universitario para los estudiantes. Ampliación del servicio urbano Puno Ciudad hasta la Plaza Mayor de Salcedo y hasta la Capilla de Alto Puno. El servicio de transporte interprovincial se inició en el presente año 2022 en la zona norte hasta la provincia de Azángaro, Ayaviri, y en la zona sur hasta Desaguadero, frontera con Bolivia. Igualmente, se ha aprobado la adquisición de 4 nuevos ómnibus para el servicio del transporte de estudiantes con un presupuesto de 3.800.000 soles. Asimismo, en el retorno a la presencialidad, se ha dispuesto la ampliación del servicio del comedor universitario
de 500 raciones a 3.000 estudiantes beneficiarios. Atención de un buen almuerzo, dieta balanceada y nutritiva. En cuanto al equipamiento del Hospital Universitario de Especialidad, se ha instalado la planta generadora de oxígeno medicinal, 100 balones de oxígeno, adquisición de 7 camas UCI, 24 camas hospitalarias y el funcionamiento de la morgue con el Instituto de Medicina Legal. El proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento en el campus de la ciudad universitaria, con un presupuesto de 4.344.726, se ha iniciado para que la universidad tenga agua suficiente para todas las escuelas profesionales. Igualmente, se ha logrado la adquisición de más de 3.000 libros nuevos de última edición para área de biomédicas, ingenierías y sociales. El rediseño de currículum y planes de estudio de todos los programas académicos. Son cambios y mejoras en el proceso de examen de admisión. Se ha dado este año 12 evaluaciones en el proceso de examen de admisión y se ha hecho doble calificación para garantizar la total transparencia. Igualmente, se ha logrado la instalación de un data center en el edificio de 15 pisos para almacenamiento de información en la base de datos y también se ha dispuesto la reubicación de la Oficina de Tecnologías de la Información, Infuna, en el nuevo edificio para que no esté como elefante blanco, sino esté como el archivo más grande de la Universidad del Sur del país y a nivel de todas las universidades del Perú. Igualmente, se ha hecho la adquisición de 6 camionetas 0 kilómetros, 4x4, para centros experimentales de Ilpa, Camacani, La Raya y 2 tractores agrícolas para potenciar los centros experimentales. Para el año 2023 se ha previsto la formulación de un proyecto para la construcción del edificio de ciencia, tecnología e innovación con un presupuesto de 592.757. Allí se instalará el Vicerrectorado de Investigación, los institutos de investigación de las facultades y los profesores investigadores tendrán gabinetes para fortalecer la investigación científica y la publicación de artículos científicos en revistas indexadas. Igualmente, se ha previsto la construcción del Paraninfo Universitario con tecnología digital y diseño innovador con capacidad de 1.800 personas para ceremonias de aniversario, ceremonias de graduación y eventos académicos oficiales con un presupuesto de 17.858.350 soles. Y también debo anunciar y agradecer al congresista de la República, Flavio Cruz, por la aprobación de la ley del Parque Científico Tecnológico. Y ahora estamos en la fase de la construcción e implementación del Parque Científico Tecnológico en la autopista Puno-Juliaca, con un presupuesto de 250 millones. Allí se instalará los mejores laboratorios certificados internacionalmente para todas las áreas de formación. Este será
uno de los laboratorios más importantes del sur del país, así como tiene las universidades de Europa. Igualmente, se está trabajando en convenio con la Municipalidad Provincial de Puno la construcción del Club Recreacional del Lago en la parte baja del ferrocarril, con un presupuesto de 57.250.315 soles. Allí estará la mejor gastronomía de Puno, piscina olímpica, cancha de fútbol, cancha de futsal, canchas de básquet, canchas de voleibol. Se va a construir el puerto universitario y también habrá juegos de ajedrez, fontrón y parque infantil. En el tema de acreditación y la mejora de la calidad, 2022 se ha iniciado con el proceso de acreditación internacional de dos escuelas profesionales, la Facultad de Ingeniería de Minas y la Escuela Profesional de Topográfica, con la Agencia de Calidad y Acreditadora ICACID. Para el año 2023 se prevé otros 10 programas académicos que pasarán evaluación externa a nivel de estándar internacional. Y a nivel de CINIACE se ha iniciado la acreditación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Programa Académico de Derecho, y siguen otras 11 escuelas profesionales. La Universidad de Puno suscribió convenios internacionales con las mejores universidades de Europa y América, con la Universidad José Mín de Alemania, con la Universidad Grenoble Alpes de Francia, con la Universidad Miguel Hernández Elchi y la Universidad Oviedo del Reino de España, con la Universidad Hampden de Bélgica, con la Universidad Oklahoma de Estados Unidos, con la Universidad San Francisco de California, con la Universidad Autónoma de México, con la Universidad Sao Paulo, la Universidad Campinas de Brasil, con la Universidad Federal Fluminense. Estos convenios van a permitir la internacionalización de la Universidad Nacional del Altiplano, el intercambio de estudiantes, la pasantía de docentes universitarios, la ejecución de trabajos de investigación científica inter y multidisciplinario. Y los próximos convenios a suscribirse es con la Universidad de Rusia, con la Universidad de Canadá y la Universidad de Finlandia. Igualmente, el día de hoy quiero agradecer al director nacional de PRONAVEJ por la ampliación de la beca de estudio PRONAVEJ a más de 2.000 estudiantes beneficiarios de la Universidad de Puno, con beca permanencia, beca continuidad, beca 18 y beca de inclusión. Y en el marco de la descentralización y extensión universitaria, se tiene previsto la creación de la filial de la Universidad de Puno en Juliaca y otras jurisdicciones en el marco de la Ley 31.455, que permite a las universidades licenciadas creación de nuevas sedes. Igualmente, en el próximo examen general de admisión se convocará la creación de la nueva Escuela Profesional de Psicología, y también se tiene en proyecto la creación de la nueva Escuela Profesional de Tecnología Médica, la Escuela Profesional de Ingeniería del Robot y la Ingeniería
de energías renovables. Finalmente, se ha presentado ante el presidente Pedro Castillo el expediente técnico para la construcción de la tribuna norte del estadio multiuso, con un presupuesto de 29.789.277 soles. Hay un compromiso en el Palacio de Gobierno para construir y culminar este estadio, pero sin embargo, hasta aún no se ha asignado el presupuesto. Estamos esperando y redoblaremos los esfuerzos para la gestión para que se haga realidad la construcción del Estadio Monumental de la Universidad. Igualmente se ha pedido al gobernador regional, en vista de que el Ejecutivo ha asignado más de 500 millones a la región de Puno, para que el gobernador regional pueda concluir la construcción del Estadio Universitario y para poner al servicio del deporte de la región de Puno. Distinguidas autoridades, colegas docentes y pueblo de Puno, más allá de las limitaciones presupuestarias y exigencias de los estudiantes, estos son avances y cambios del primer año de gestión universitaria. Son resultados y logros concretos en beneficio del desarrollo y futuro de la universidad. Hasta ahora estamos bien, pero podemos estar mejor. Y por eso aún tenemos brechas y desigualdades que resolver, corregir y superar metas para seguir formando profesionales de futuro útiles para la sociedad. En ese sentido, distinguidos colegas, desearle feliz aniversario y que viva la Universidad Nacional del Altiplano. Fue el mensaje del señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, con ocasión de conmemorarse el 166 aniversario de la creación institucional. Un mensaje con el balance respectivo de los logros alcanzados, de los principales anuncios para ejecutar importantes obras en beneficio de la Universidad Nacional del Altiplano. En este día, diversas instituciones transmiten su júbilo y buena predisposición, aunándose esta celebración, haciendo llegar sus documentos de felicitación por el 166 aniversario de creación de la Universidad Nacional del Altiplano, por lo que a continuación daremos lectura a las misivas. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú, Decana de América, a través de su rectora, le expresa sus sinceras felicitaciones al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, con motivo de conmemorarse en el mes en curso el 166 aniversario de creación de tan prestigiosa Casa Superior de Estudios, y le expresa su reconocimiento por el aporte a la educación superior a través del fortalecimiento de la calidad académica y la investigación. Es propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración. Lima, agosto del 2022. Firmado por la doctora Geri Gloria Ramón Furtner de Vega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Continuamos con los saludos. El rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa saluda al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, y le hace llegar su sincera felicitación por conmemorarse los 166 años de fundación de la Universidad Nacional del Altiplano, lo cual solicito hacer extensiva a sus estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Saluda la labor que realiza en la Casa de Estudios, deseando que esta conduzca al éxito
y continúe formando profesionales con alta calidad académica y moral, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Firma y sello del doctor Hugo José Rojas Flores, rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Fuertes aplausos. De la misma forma, expresa su saludo la Universidad Nacional de Ingeniería, la misma que indica el rector. En nombre de la comunidad universitaria, tiene el honor de expresar su cordial saludo y felicitación a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, por motivo del 166 aniversario de su creación, deseando que sigan una exitosa gestión formando profesionales calificados y competitivos, aportando a la sociedad los resultados de la investigación científica, tecnológica y humanística, con identidad cultural y responsabilidad social que contribuyan al desarrollo sostenible de la región Puno y el país. Lima, 29 de agosto del 2022. Firmado por el doctor Pablo Alfonso López Chaunaba, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. De la misma forma, fuertes los aplausos. La Universidad Nacional del Callao. La rectora de la Universidad Nacional del Callao tiene el honor de saludar y felicitar a la Universidad Nacional del Altiplano Puno con motivo de conmemorarse el 166 aniversario, formando profesionales y posgraduados, calificados y competitivos, aportando a la sociedad los resultados de la investigación científica, tecnológica y humanística, con identidad cultural y responsabilidad social que contribuyen al desarrollo sostenible de la región y el país. Feliz aniversario, Universidad Nacional del Altiplano. Firma y sello de la doctora Arcelia Olga Rojas Salazar, rectora. El agradecimiento con un fuerte voto de aplausos. En nuestra ceremonia central por los 166 aniversario de creación institucional de la UNA Puno, se hace propicio también el oficio número 1015-2022, dirigido al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad, con asunto, felicitación por los 166 aniversario institucional. Hace referencia de mi mayor consideración, tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a nombre de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y el mío propio, le extiendo un cordial saludo y felicitación al celebrar su 166 aniversario de creación de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Reciban un saludo fraterno, especialmente a sus autoridades, personal administrativo y toda la comunidad universitaria, testimoniando su noble misión como institución formadora de profesionales y por su contribución al desarrollo regional y nacional. Sin otro particular, le reitero a usted las consideraciones más distinguidas. Firmado por el doctor Hernando Hugo Dueñas Linares, rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. La comisión organizadora, docentes, personal administrativo y alumnado en general de la Universidad Nacional de Juliaca expresa su más cálido saludo y felicitación a la Universidad Nacional del Altiplano por celebrarse el 29 de agosto del 2022 su 166 aniversario de creación institucional. A la persona del doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, y por su intermedio a toda la comunidad universitaria. Al ser la universidad pública el corazón de la sociedad, hacemos extensivo nuestro saludo institucional a toda la población de Puno. Firma y sello del doctor Freddy Martín Marrero Saucedo, presidente de la comisión organizadora. Fuertes aplausos. Agradecer ya la presencia y se integra también a esta ceremonia el señor gobernador regional, licenciado Germán Alejo Apaza. Lo recibimos con fuerte voto de aplausos. Resolución prefectural número 014-2022. Vistos y considerando, se resuelve el artículo primero reconocer a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en su 166º aniversario de vida institucional en bien del progreso y desarrollo educativo de la nación. Artículo segundo, felicitar al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano,
por su brillante gestión frente a la primera casa de estudios universitarios de la región Puno, haciendo extensivo el reconocimiento a los señores decanos, directores de escuelas profesionales, director de escuela posgrado, docentes, investigadores, colaboradores y estudiantes. Firma y sello del señor Roger Puraca Sonco, prefecto regional de Puno. Expresa también, fuertes los aplausos. Expresa también su saludo la subprefectura provincial de Puno. A nombre de las autoridades políticas de la provincia de Puno, hace llegar su saludo y felicitación al rector, vicerrector académico, vicerrector de investigación, señores decanos, jefes de oficina, docentes, trabajadores administrativos, estudiantes, egresados y a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, al conmemorarse su 166 aniversario de su creación institucional, en cuya trayectoria han consolidado avances significativos, por lo que reconocemos su labor educadora como formadores de personas, deseándoles asimismo éxitos en la formación de profesionales líderes, competitivos e investigadores, con valores humanos, que difunden nuestra identidad cultural y promueven el desarrollo del país, por ende de la región de Puno. Puno, 29 de agosto del 2022. Firma y sello, ingeniera Jacqueline Doris Velázquez Velázquez, subprefecta provincial de Puno. Los cálidos aplausos. Resolución de Alcaldía número 520-2022. Vistos y considerando se resuelve el artículo primero. Expresar un fervoroso saludo y felicitación a la Universidad Nacional del Altiplano al conmemorarse los 166 años de su creación y por su intermedio al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, haciendo extensiva la presente a su cuerpo de docentes, personal administrativo y alumnos en general, siendo meritorio resaltar la gran labor educativa que viene desarrollando dicha institución, contribuyendo con el desarrollo del país y la región. Regístrese, comuníquese, firma y sello del abogado Martín Ticona Maquera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. Agradecemos con un fuerte voto de aplausos. Expresa también sus más distinguidas consideraciones la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca. Moción de saludo. El alcalde y cuerpo de regidores del Consejo Provincial de San Román Juliaca expresan el más cálido y fraterno saludo a la Universidad Nacional del Altiplano Puno al celebrarse en la fecha el 166 aniversario de creación institucional. Asimismo, formular nuestros mejores deseos de éxito en el bienestar y la consagración de vuestra institución. Felicitar también a toda la comunidad universitaria en general y en persona a su rector, el doctor Paulino Machaca Ari, firmado por el magíster David Sucacagua Yucra, alcalde provincial de San Román Juliaca. Muchas gracias, son las mociones. Y a continuación será la entrega de reconocimientos a las principales autoridades que contribuyen con su aporte al desarrollo también de la Universidad Nacional del Altiplano. Y vamos a invitar al señor rector, al doctor Paulino Machaca Ari, conjuntamente con los señores vicerrectores, para que puedan situarse delante de la mesa de honor y de esta manera entregar el reconocimiento. Y en primera instancia, señoras y señores, se hará la entrega de la estatuilla del monumento al ex senador y promotor de la reapertura de la Universidad Nacional de Altiplano Puno, Enrique Torres Belón, y en primera instancia el reconocimiento al señor gobernador regional de Puno, licenciado Germán Alejo Apaza. La imagen entonces de Enrique Torres Belón es entregada al señor gobernador regional. Nuestro agradecimiento por su participación en la presente ceremonia. Seguidamente, la invitación también al señor congresista de la República, doctor Flavio Cruz Mamani.
La Universidad Nacional del Altiplano Puno expresa su reconocimiento al doctor Flavio Cruz Mamani, congresista de la República, por su valioso aporte como gestor de la Ley 31.394, que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque Científico Tecnológico de Puno, que permitirá el desarrollo de la investigación científica en nuestra región y estará bajo la administración de esta Casa Superior de Estudios. Lo invitamos al doctor Flavio, por favor, para el reconocimiento con el diploma de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación también vamos a invitar al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, doctor Martín Ticona Maquera, a quien también será la entrega, la réplica del monumento del promotor y ex senador de la y ex senador Enrique Torres Belón. Recordemos que Enrique Torres Belón ha sido el principal promotor de la reapertura de nuestra Casa Superior de Estudios. Y con ese motivo hoy también se ha develado la imagen representativa de este valioso puneño. Y en este momento hacen la entrega entonces de la réplica al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, doctor Martín Ticona Maquera. Enseguida invitamos también a la parte principal de nuestro auditorio al profesor Ciriaco Isidro Díaz Arestegui, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa, a quien se le otorgará el diploma de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, el mismo que indica la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Expresa su reconocimiento y felicitación al profesor Ciriaco Isidro Díaz Arestegui, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa, máxima autoridad de la tierra natal del insigne ex senador ingeniero Enrique Torres Belón, promotor de la reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Firmado por el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. Y en retribución, el profesor Ciriaco Isidro Díaz Arestegui impone la medalla de la ciudad Rosada de Lampa al señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, señoras y señores, invitamos al señor representante de la Municipalidad Provincial de San Román para que pueda ubicarse también frente a la mesa de honor para entregar el reconocimiento. El reconocimiento al magíster David Sucacagua Yucra, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, por su valiosa contribución a la gestación de la creación de la filial de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en la provincia de San Román. De igual forma, la Municipalidad Provincial de San Román también realiza el reconocimiento y la imposición de la medalla de la ciudad. Queremos agradecer y hacer extensivo también el reconocimiento y que por su labor que deben de cumplir al interior de sus instituciones, hoy no nos acompañan, pero vamos a hacer mención al doctor o el magíster Flavio Jesús Mamani Anco, a quien también se realiza el reconocimiento.
al licenciado Esteban Álvarez Casa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar también, y al abogado Edmundo Cáceres Guerra, alcalde de la Municipalidad Distrital de Corani. En el caso de la Municipalidad Provincial de Azángaro, se realiza el reconocimiento por su valiosa contribución en la formación profesional de los estudiantes de su jurisdicción en nuestra universidad, cediendo las instalaciones de la Municipalidad para la custodia de las unidades móviles de esta Casa Superior de Estudios. Firma y sello el doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. El reconocimiento también al licenciado Esteban Álvarez Casa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar, por su valiosa contribución en la formación profesional de los estudiantes de su jurisdicción en nuestra universidad, cediendo las instalaciones de la Municipalidad para la custodia de las unidades móviles de esta Casa Superior de Estudios. Sabemos por su labor, ellos en este momento no están presentes. Asimismo también, y le tributamos un fuerte voto de aplausos, por favor. Debemos destacar también el reconocimiento al abogado Edmundo Cáceres Guerra, alcalde de la Municipalidad Distrital de Corani, provincia de Carabaya, por su valiosa contribución en la formación profesional de los estudiantes de su jurisdicción en nuestra universidad, a quienes se les otorga un incentivo económico que les permita concluir satisfactoriamente sus estudios. Un fuerte voto de aplausos, por favor. De la misma forma, nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno expresa también su reconocimiento al ingeniero Alcides Gutiérrez Gómez, director administrativo de la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional PRONAVEC Puno, a quien lo recibimos con calurosos aplausos. Esta mención es por su valioso aporte para la aplicación de becarios en la región de Puno, en sus diferentes modalidades del PRONAVEC, permitiendo así una formación integral de los futuros profesionales de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. De esta manera, damas y caballeros, se desarrolla esta ceremonia con ocasión de conmemorarse el 166 aniversario de creación de la Universidad Nacional del Altiplano. Y en este momento le voy a entregar estos reconocimientos. Las principales autoridades universitarias posan también para la foto de estilo. Muchas gracias. Los invitamos a tomar asiento, por favor, a los señores rector y vicerrectores. Como Universidad Nacional del Altiplano Puno, somos una comunidad académica universitaria orientada a la generación de conocimientos y formación integral de personas competentes a nivel de pregrado, postítulo y posgrado, que realiza también extensión cultural y proyección social, esto para promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito regional, nacional y mundial. ¡Viva nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno! Y el voto de aplauso ahora es para todos ustedes, quienes son parte de la historia de nuestra universidad. Acto seguido, procedemos a realizar el brindis de honor en esta fecha tan importante, el mismo que estará a cargo del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de nuestra universidad. Lo recibimos con cálidos aplausos. Y los invitamos a que puedan ponerse de pie.
Muy buenos días con todos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Abogado Flavio Cruz Mamani, congresista de la República. Abogado Martín Ticona Maquera, alcalde provincial de Puno. Licenciado Roger Narciso Puraca Sonco, prefecto regional de Puno. Profesor Siriaco Díaz Arestegui, alcalde provincial de Puno. Ingeniera Jacqueline Velázquez Velázquez, subprefecto de Puno. Autoridades que nos acompañan, autoridades políticas, militares y civiles, señores decanos, señores docentes, queridos estudiantes, para mí es un alto honor expresar un saludo a nuestras autoridades aquí presentes, a nuestros docentes, a los estudiantes, graduados y personal administrativo de nuestra prestigiosa universidad, que nos acompañan el día de hoy en una ocasión tan especial, porque hoy cumplimos 166 años de vida institucional. Quiero agradecer primeramente a Dios por permitirnos una vez más estar presentes compartiendo este momento tan importante. Por nuestra alma mater han pasado varias generaciones de estudiantes. Hemos formado profesionales exitosos que hoy son dignos representantes de nuestra querida universidad en el país y en el mundo. Por ello les invoco a seguir poniendo toda su voluntad y esfuerzo para seguir formando futuros profesionales, desarrollando un trabajo de excelencia y de calidad. Renovemos nuestro compromiso de formar líderes que contribuyan al desarrollo de nuestra región y el país. Por este motivo, permítanme levantar mi copa y brindemos por nuestra universidad. ¡Salud! Entre tanto, tenemos la resolución de decanatura número 0186, vistos considerando expresar un afectuoso saludo de felicitación a nuestra institución, la Universidad Nacional del Altiplano, por conmemorarse este 29 de agosto, el 166 aniversario, y por su intermedio al señor doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, haciendo extensivo la presente a sus demás funcionarios y población estudiantil en general. Firma y sello del señor decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Una buena noticia, la exposición del señor rector se ha depositado un estipendio de 100 soles a cada uno de los docentes y administrativos. Así que entonces puede haber motivo para poder desplazarnos. 100 soles ya están en sus respectivas cuentas por el aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano. Fuertes aplausos, señoras y señores.
Sí, el himno. Arrancamos el programa. Finalizaremos la presente sesión rindiendo homenaje a nuestra patria chica. Y antes de que cada uno de ustedes se pueda retirar, por favor, voy a invitar a que nos podamos poner de pie para entonar juntos el himno a Puno. ¡Viva Puno! ¡Viva la Universidad Nacional del Altiplano! Muchas gracias. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano Puno y cada uno de sus estamentos y la comunidad universitaria, queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber sido parte de la presente ceremonia en el 166 aniversario de nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano, y con la presencia de nuestros señor rector, el doctor Paulino Machaca Ari, muchas gracias. A continuación vamos a invitar a la comitiva de autoridades, por favor, para la foto de estilo correspondiente. En tanto, la banda sinfónica nos acompañará también con su variado repertorio musical y las interpretaciones que resaltan este aniversario. Muchas gracias.